¿Qué tal, amigos? Soy Johnny de la tienda Kilómetro Vertical. Lunes, ya sabéis, y como cada lunes, el resumen del fin de semana. Espero no tener problemas como la semana pasada y no subiroslo el jueves. Espero que por lo menos entre hoy lunes y mañana martes esté subido. Ya sabéis que mi ordenador va a pilas. Bueno, os hago un poco el resumen. Fin de semana, ya sabéis, como siempre aquí en la tienda y salida. No he podido hacer salida, salvo la escapada que he tenido un domingo. He tenido escapada a la nieve y ha molado el tema de raquetas. Bueno, tendréis algo de vídeo. ¿Qué más? Bueno, el domingo pues estuvimos con family, fuimos de comida por ahí. Bueno, espectacular. Tema Aquiles, no sé qué deciros, de verdad. Vamos a esperar a que pase esta semana, no sé qué deciros. Ayer tenía cero dolores, hoy empiezo a notarme algo raro, hay más abajo del Aquiles, no tengo ni idea. Voy a ver si esta semana me hacen alguna prueba, además, a ver qué narices es lo que tengo, porque un otro dolor un poquitín por abajo. Pero bueno, vamos a intentar cambiar de chip, mentalizarme. Además, este fin de semana tenemos lo de la feria del invierno aquí en Torrelavega y yo creo que puede molar mucho. Así que no me entretengo más, porque sabéis que yo me podría poner a hablar con vosotros horas, pero que es que el contenido del fin de semana es intensísimo. Así que nada, dentro vídeo. Viernes, arrancamos el fin de semana. Oye, y antes de arrancar el fin de semana, a ver, espera, que os coloco por aquí. Antes de arrancar el fin de semana, deciros a todos que muchísimas gracias por el apoyo, por el tema de lo del Aquiles. Muchos me comprendéis y sabéis que es una forma de desahogarme el hablar con vosotros. Así que, ¡pam! Muchísimas gracias. Vamos a arrancar el fin de semana, como siempre solemos arrancar con novedades. Ya sabéis que el otro día, a ver, mira, que las veo por aquí en pantalla. Ahí está el Arbusido 2, el color este nuevo de la chulo que sacamos. Tuvimos un problema también con el resumen del fin de semana. A ver qué tal este fin de semana, si sube o no sube el ordenador mío que está que es en las últimas. Tengo novedades chulas, si hay varias cosas que me gustaría hacer. Mira, os vuelvo a coger. Hay varias cosas que me molaría hacer vídeos sobre ello. Mira, tenemos la dupa, ¿vale? Que ya la hemos probado, la hemos sacado en otros vídeos. Esta malla térmica de Hanker que está resultando ser un bombazo, entiendo. O sea, está vendiendo un montón. La gente, bueno, quizá empezamos nosotros un poco como conejillo de indias usándola. Y es que está resultando que es más buena de lo que nos pensábamos nosotros que era. Funciona muy bien. Y ahora tenemos por aquí la dupa, en modo chica, vamos a decirlo así, que no la han llamado dupa, no me acuerdo, Ayon o algo así. Pero también han sacado unos colores muy, muy chulos, muy guapa, muy guapa. Pero bueno, quizá no es una de las novedades que quería enseñaros. Vamos ahí otra vez, os vuelvo a poner por aquí, os vuelvo locos. Mira, ya verás que tengo por aquí. Mirad. ¡Pam! ¿Vale? El de la colección Signature Series. Tenemos por aquí, mira. Vamos a describiros un poco lo que es esto. Es, ya sabéis, esto es un cinturón como el que tengo. Espera que cojo el cinturón clásico que vendía de Ultimate. Este es el cinturón clásico que vendíamos nosotros en la tienda de Ultimate. Un cinturón con velcro que se ajusta muy bien a la cintura. La verdad que se ajusta, es lo que mejor tiene. Se ajusta de 10. Pero, como ya os he dicho en algún vídeo de cinturones, cada vez se está quedando más obsoleto este tema, el tema de meter bidón. La verdad que funciona muy bien. El que quiere algo así, quiere bidón grande, que no se mueva, está muy bien. Lo que pasa es que viene muy fuerte el tema de los cinturones elásticos, como por ejemplo el Hanker, que habéis visto en los vídeos anteriores que tenía yo de vídeos de resumen de cinturones. Ves que está funcionando muy bien este tipo de cinturones para meter bidones, quizá no tan grandes, que también vale, pero está funcionando muy bien para entreno diario. Pero esto es otra cosa totalmente diferente. Este es el Ultra. Ultra Bell. No quiere decir que sea para una Ultra, pero es un complemento ideal. O bien para una maratón perfectamente. Material obligatorio. Aquí te entra cortaviento, manta térmica, venda elástica. Bueno, entra cojonudo. O sea, entra aquí, vamos, de todo. Y luego tiene el tirador este, inclusive para poner algo por fuera. Incluso una prenda mojada, cualquier cosa. Y dos bidones de 500, aparte del super enganche, que este tengo muchas ganas de testarle. No seré yo el que le teste este,
Pero veréis vídeo en el canal testándole porque tiene muy, muy buena pinta a priori. A ver qué tal funciona, llevar un litro en la espalda, pues no sabemos qué tal la espalda, no quiero decir aquí, sino un poco más abajo, zona de riñones y demás, a ver qué tal funciona. Muchas ganas de que lo pruebe, no vamos a desvelar quién es el que lo va a probar y lo va a testar, pero este le va a testar uno del canal. Lo probará, lo testará, veremos a ver, y haremos review de él, haremos review de él y ya otro día os explico un poco más. Pero aparte, a ver si mañana, bueno, es muy probable que hoy viernes llegue una de las novedades que tengo muchas ganas de que llegasen aquí a la tienda, de poder enseñaros en el canal. No sé si adelantaros algo. Bueno, es el resumen del fin de semana. Quizás tengamos suerte y mañana lo podáis ver. Además, tenía muchas ganas de tenerlo, pero es que además nos acercamos a los 2.000 suscriptores y creo que va a estar chulo para sortear. Creo que es una novedad dentro del... ¡Venga! Es una novedad de Scott, ¿vale? Dentro del catálogo amplio que va haciendo Scott, es una novedad de Scott. Y yo creo que os va a molar, que os va a molar a mucha gente y estaría chulo sortearlo. Yo creo que estaría chulo. Y cuando lleguemos a los 2000 y tal, puede molar. Así que nada, os voy a dejar que como siempre esto se va de minutos terriblemente y me queda un fin de semana intenso. ¡Vamos, chavales! ¡Yepa! Mirad quién ha venido a desayunar, a traerme el desayuno. Hay coste que yo ya he desayunado en casa, pero... Palmeras de Vega, buenísimas. ¿Sí o no, Elio? Esto no engorda, enfócame la cara, hombre. Ay, estaba mirando la palmera y... Esto no engorda, es light. Es light, todo producto light. Sí, sí. ¿Qué tal, Elio? ¿Tenemos algo pensado, algún vídeo nuevo, algo pensado? ¿Tienes ideas? El domingo directo en el canal, que va a hacer un sorteo. Y ya cuando le vean ellos, claro. Pero bueno, para el domingo que viene, si no lo han acertado, le vuelvo a sortear. Tiene una idea muy chula, cuéntala, porque igual no lo han visto, luego lo ven aquí y para el domingo que viene... Mi idea es... En el directo voy a escribir un número en una pizarra que tengo en mi habitación. Y entonces durante el directo haré el sorteo. Y la gente tendrá que empezar a spamear como locos números, a ver si aciertan. Y el que acierte se llevará una camisa térmica. Las que hemos enseñado antes, la Dupa. La camiseta térmica esta Dupa que tanto nos gusta, que tiene Helio, que la tengo yo y demás. La de superhéroe. La de superhéroe, la de Iron Man, como dice Helio. Pues mirad, el canal de Helio, estaros atentos porque lo sorteará ahí. A ver si no han acertado para estas fechas. Si no han acertado, la semana que viene lo vuelvo a sortear. Así que atentos. Y ya sabéis, deseando hoy que tiene que venir a entrar por esa puerta un mensajero con novedades de Scott, que voy a sortear una novedad de Scott, que todavía no saben lo que es ellos, que la sortearé a los 2.000 suscriptores. Vamos. Que estamos cerca. Vamos a suscribirse. ¡Venga, vamos! Y dale a me gusta que no cuesta. ¡Vamos! Y like, y comparte. Seguimos por aquí de mañana y ha aparecido... ¿Quién será el que va a probar el cinturón? El rey de las bolas. El arrasque. Ya se hizo el arrasque en el último vídeo. ¿Qué te pareció el último vídeo? Como nos gusta, ¿eh? Como nos gusta la comedia. La comedia, el arrasque. Pero claro, no te lo esperabas, ¿eh? No, me lo esperaba. Mirad, ¿eh? Este es el que va a probar el cinturón. David, que haremos review. Esta semana hablaremos del cinturón, haremos review, les explicaré bien los puntos más fuertes, puntos más débiles, sobre el papel, sobre sus números. Pero el que le va a testar y le va a dar bien buena lija por el monte va a ser David. Sí, de momento tiene muy buena pinta, muy buen ajuste, está vacío y eso, pero tiene muy, muy, muy buena pinta, ¿eh? Además muy, muy ha sido encargo de él, ¿eh? Me la había encargado él, le había estado ojeando. Tengo aquí. Esto es una ristra de catálogos aquí brutal. Bueno, de hecho estamos mirando otra de las cositas que hemos pedido. Y que enseguida podremos hacer review. Quietos. Enseguida podremos hacer review. Pero bueno, vamos a lo que tenemos ahora en tienda. Y haremos review del Ultra Bell. De Ultimate. Chulo. Los botellines de medio litro. Y bolsillito atrás. Para llevar también el quitavientos con una gomita aquí. Muy buena pinta, ¿eh? Para correr carreras, yo creo que de 20, 25 kilómetros, para no llevar mochila, entrenos y demás, creo que puede estar bastante pues bien. Pues nada, ya hablaremos de él y probaremos y demás. Así que nada, vamos a seguir con el fin de semana. ¡Vamos! Buenos días. Sábado,
Son las 7 y 10 de la mañana. Y vamos a ver por aquí ya. Balcón clásico. A ver. Uf, todo sequito. Menudo día ayer en Cantabria, increíble, de verano. Llegó el verano de Cantabria. Dicen que hoy vuelve el invierno de golpe. Pero bueno, ¿para qué me levanto tan pronto? Bueno, siempre me levanto pronto. Después de... Oye, por cierto, mira qué cámara, selfie. Hoy es el octavo día sin correr nada, cero, nada de nada, salvo lo de los ejercicios de Dani, lo de las cuestas, bajar para atrás... Bueno, los ejercicios que ya conocéis del tendón de Aquiles, esas series rápidas para abajo, volviendo para atrás, volviendo deprisa... Bueno, los ejercicios, salvo eso, ocho días exactos sin correr. Y voy a salir a probar ahora por la mañana, antes de abrir la tienda. Vamos a probar a hacer 5 kilómetros, que si lo veo bien lo alargaría a 6, si no tendré que reducirlo a 4, pero vamos a intentar recorrer nuestros primeros 5 kilómetros hoy después de 8 días e intentar apurar los plazos para poder llegar la Mavo lo mejor posible, para poder hacerla sin prácticamente dolor o sin molestias que no me conlleven a una retirada, jolín, en un campeonato de España, porque prácticamente estás esperando todo el año a correr un campeonato de España, saber que competir no vas a competir porque no estás para competir, ni siquiera para saber qué tiempo harías, porque con esa lesión o esa molestia me lo va a impedir, pero sí saber, sí poder estar lo más cómodo posible, poder hacer un vídeo chulo, enseñaros cómo es un campeonato de España por dentro, que yo creo que va a molar y creo que tengo muchas ganas de verlo yo. Así que nada, vamos a ponernos de guerreros y vamos a correr un poco. ¡Vamos! ¡Yepa! Se acabó el entrenamiento, ya estoy duchadito, cambiado. Empezaremos a desayunar, zumito, los curasancitos. ¿Y para qué? Para cambiar la cara de vinagre que he tenido hasta hace un momento. He venido de recoger también el chándal de Helio para llevar a la Mavo, que vendrá con nosotros ahí al Campeonato de España. Le usaremos de cameraman. Y las camisetas de Borjita, que se marcha para Gran Canaria. ¿Y por qué digo lo de la cara de vinagre? Porque he corrido 7 kilómetros, prácticamente no me ha dolido, estaba prácticamente de subidón. Pues otra vez me duele. Ha sido venir a la tienda y noto ahí algo. Es que no sé explicarte el dolor, no es el dolor de la otra vez en el Aquiles. Es como más abajo, más en el talón. Una cosa ahí como en el talón. Luego el solio le noto cargado, corriendo ya le notaba cargadete. Cuando iba corriendo notaba algo cargadete. Así que nada, seguir con los ejercicios, pero necesito meter algo de volumen si quiero correr la Mavo, necesito meter algo de volumen. Así que tiraré elíptica, no sé si mañana era la de la quedada de Río Tuerto, lógicamente no voy a correr la quedada, pensaba ir a grabar, pero no sé, depende cómo esté el día, igual me subo a la nieve, que creo que no haremos tanto impacto y andar un poco la nieve con las raquetas, a ver, no sé. Vamos a seguir con el fin de semana, a ver en qué depara esto. ¡Vamos! ¡Epa! Muy buenos días. Arrancamos el domingo. ¿Y dónde va este tío con estas pintas? Pues todo tiene su explicación. Son las 7 de la mañana. Y mirad por aquí quién ha venido a buscarme. ¡Uf! Vaya surazo. Voy con cazadora y ya estoy sudando. Ha salido un día de sur y por la mañana, no sé si termina lloviendo. Aquí el sur en Cantabria, llueve. Mirad qué tengo por aquí. Al hombre mosca. Pues nada, ahora os cuento que tenemos liada guapa. Bien, pues ya hemos llegado donde veníamos, Juanma. ¿Qué, dónde estamos? Bueno, se puede ver por ahí un poco, Algo de nieve se ve, ¿no? 2 graditos, habéis llevé por aquí 2 graditos. La verdad que no hace mucho frío para ahora aquí en el coche, No hace mucho frío, pero está cayendo agua, lloviendo mal día hoy para la nieve, pero bueno, nosotros somos de chubasquerito y para arriba. La verdad que veníamos a probarnos un poco, ya sabes que con lo del Aquiles pues no puedo correr y demás, pero sí que tiene ganas de pisar un poco de nieve, así que venimos a hacer un poco aquí, hemos cogido las raquetas, ¿verdad, Juanma? Y haremos algo por aquí, veremos a ver si puedo correr, si hay dolor, si no hay dolor y demás, pero por lo menos aprovechar y disfrutar del fin de semana. Así que nada, vamos a seguir con el fin de... ¡Vamos! ¡Yepa! Acabamos de acabar la raquetada, guapa, que me ha llevado Juanma.
circuito que no conocía, que era el de esquí de fondo, que tiene unos 4 kilómetros por ahí, tiene más por o ahí, menos. Sí. Y hemos dado dos o tres vueltas casi. Dos vueltas y media. Más luego hemos hecho una ascensión fuera de pista para una bajada que lo llaman el cuchillón, ¿no? Se baja. ¡Guau! Sí, hemos bajado a fuego. O sea, guapísimo, me ha encantado. Dolores cero, molestias cero del Aquiles. Eso sí, subiendo, cuando nos hemos ido fuera de pista, le dije a Juanma, vamos a parar porque ahí es cuando me empezaba a doler. Ahora tengo el miedo de que en reposo me duela, pero más que nada porque como estaba todo el rato frío el Aquiles, no sé si es que no me dolía porque estaba congelado del frío que hace o porque no dolía, no lo sé. A ver cómo va pasando la tarde. Así que vamos, de momento contentísimo. Arrancamos el domingo, vamos, de 10. Vamos a seguir con el finde. Uf, ¿cómo estamos? Acabamos de venir de comer. A ver, ¿grabas tú, Raúl? A ver, ¿cómo se coge el móvil? A ver. Pues cuéntanoslo, que venimos de comer. A ver, ¿salimos ahí? ¿Se nos ve o no se nos ve? Pues acabamos de salir de comer, de estar todo el día por ahí, de tomar café, de ir a un parque de bolas. ¿Tú solo dices eso? ¿Solo nos cuentas eso? Así que nada, yo creo que con esto acabamos el domingo. Espero que os haya gustado, ya sabéis. ¿Eh? Darle al like. Dile, dale al like. Joder, toda una conversación. ¡Vamos! Hasta aquí el resumen del fin de semana. Ya habéis visto el peque arduo de palabras. Pero es que nos lo hemos pasado un domingo de 10. Así que nada, chicos, vamos a pensar en positivo y a ver qué nos depara esta semana. Un saludo, oye, como dije antes, darle al like, compartir, suscribiros y todas esas cosas. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, amigos! Chavales, ¿qué? Aquí estamos una semana más. Vamos con un tema que esta semana venga a salir en el canal y digo, bueno, vamos a resolver una de esas dudas que lleváis toda la semana preguntando. Está de moda, es una palabra que está ahora de moda. Estáis con el tema de las autocargas. Venga a preguntar todo el mundo qué son las autocargas, todo el mundo está esta semana con el tema de las autocargas. Así que nada, os voy a dar una lección práctica, ¿vale? De lo que son las autocargas. Material necesario. Mirad, una buena motosierra. Si estáis empezando en esto, también podéis usar sierra de mano o tijeras, ¿vale? Hasta que os vayáis haciendo ello. Calzado apropiado. Mirad, chavales, Ultraraptor en Gore-Tex, para que luego no digáis que no son polivalentes. Ahora os explico, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño ejemplo y ahora os explico. Bueno, como veis, como su propio nombre indica, autocargas, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Tú lo cortas y tú lo cargas. Y nada, pues duración del ejercicio, cuando se acabe con todo. Cuando acabéis, pues se acabó la serie, ¿vale? Bueno, chavales, un saludo y nos vemos. ¡Chao!